Pues está muy entretenida la discusión sobre el logo del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. En los hechos es una buena representación de la mediocridad, improvisación de esta administración. Sin embargo, yo creo, amigos, que la discusión importante está en otro lado y tiene que ver también con la reciente convocatoria a rehacer los libros de texto gratuitos. Esto a manos de una mafia de historiadores cercanos a la 4T, líderes sindicales, funcionarios mediocres pero súper ideologizados y maestros buenos para nada. Me parece que esta sí es una discusión importante y que debemos de dar todos de manera viva, transparente y activa. De otra manera, corremos que se trasladen a las aulas mexicanas esas malas experiencias de la educación cubana, de odio al éxito, al emprendedor, a las libertades individuales y, en contraste, amor a la tiranía, al personalismo, al caudillismo, al marxismo más vulgar. Decía el economista francés Frédéric Bastiat que el Estado no debe de enseñar, sino dejar enseñar. Y que si bien todos los monopolios son detestables, el peor es el de la educación a manos del Estado. Precisamente porque solamente sirve para el adoctrinamiento. Y eso es lo que corremos el riesgo de que pase en grado sumo en México si no intervenimos en esa discusión. Muchas gracias. Muy buenas tardes.